Lluvia encabronada 2. ¿Qué opina usted de la lluvia, joven? Está muy chingona la lluvia. ¿Chingona o encabronada? Encabronada. ¿Algún mensaje que le diga la lluvia o algo? Pues, paraguas, saquen las pariaguas. Muy bien, ¿y ya sí pariaguas o no pariaguas? Sí, pariaguas. ¿Sí? Joven, ¿usted qué opina de la lluvia encabronada 2? Está bien jodida. ¿Usted le cogió la lluvia o todavía no? No, me dijeron aquí llegando que al que cogió fue a usted. ¿Al camarógrafo? Sí. A ver, no, jóvenes, no. Joven, ¿usted qué opina de la lluvia encabronada, joven? Joven. Que es la culpa del negro. ¿Por qué qué? Se puso negro el coraje. Un recado para la lluvia encabronada, ¿qué le puede decir? Que pues está muy encabronada. Muy bien, gracias. ¡Por favor! Bueno, hombre, ¿usted qué opina de la lluvia encabronada? Me vale. ¿Qué le vale? ¿Alguna opinión, joven, por favor? Porque nos cogió la lluvia. Me vale verga. Cállate, pues más callado, weón. Nos cogió la lluvia, señor. ¿Qué opina usted? Pues nomás, pedirle a Dios que acabe pronto. Muy bien. ¿La lluvia o el estorbante? Muy bien. Falta el otro estorbante. ¿Sabía, no? Joven, ¿usted qué opina de esa lluvia encabronada? Es una hija de puta madre. Y hasta le queda, ¿no? ¿A usted dónde lo cogió la lluvia o qué? ¿Eh? ¿Dónde lo cogió la lluvia? En el poste. En el poste. En el poste. ¿En el poste? Bueno, pues aquí estamos viendo que está la lluvia encabronada. Busca el otro estorbante, el güero. ¿El güero y en dónde? A ver, vamos a buscar al güero para que nos dé la opinión. A ver. Andamos buscando al güero para que nos dé su opinión, joven. ¿Nos da permiso de buscar al güero para encontrarlo? Sí, pasar una sombra negra. Para que... Muy bien. Vamos a buscar al güero, ver dónde está, para que nos dé su punto de vista sobre la lluvia encabronada. ¿Dónde estará el güero? El famoso güero que estamos buscando. A ver, güero, ¿cuál es tu opinión de la lluvia ahorita que está encabronada la lluvia, güero? ¿Cuál es tu opinión, cabrón? Güero, te hablo para te está hablando el público de YouTube, güey. Ya, no, que se falla. ¿Cuál es tu opinión sobre la lluvia encabronada? Güero. No, está muy encabronada, Lico. ¿Por qué o qué? Madre. ¿Dónde te cogió la lluvia? Aquí fuera del trabajo. ¿Y te gustó o no te gustó? No. ¿La lluvia, pues? La lluvia no. ¿Y que te haya cogido, sí o no? Sí. Sí, órale. ¿Y cuánto le cobras? 200. Ah, muy bien. Órale, pues. Bueno, pues aquí están las opiniones de las personas que son testigos de la lluvia encabronada 2. Número 2, ¿verdad, joven? Número 2, muy bien. Y bueno, pues vamos a pedir aquí al compañero Defe que nos mande a un corte comercial, amigo Defe. Vamos a un corte comercial y perdón, regresamos. ¿A dónde? A un corte comercial. ¿Y regresamos qué? El putito. Lo que nos llevamos, güey. Lo que nos llevamos. Yo vendí el buen cebo. Saludos del buen cebo. Me da miedo, güey. Tira este pinche juventino, hijo de puta. ¿Qué pasó? Manda pasa corte, güey. Pues, ya estás cortado. Hijo de la chica.